allá. Usted se ve muy bonito, por cierto. Dígame, ¿verdad? Se ve muy bonito, pero ¿sabe qué? Se ve más lindo cuando se ven de verdad metidos ahí, alabando al Señor. A veces yo sé quién es. Hay algunos que no son tan efusivos a la hora de alabar, ¿verdad? Y dice, yo alabo al Señor en mi corazón. Sí, pero que si usted alaba al Señor en su corazón, el Señor lo sabe porque él es omnisciente. Pero que está al lado de usted, no sabe que usted está alabando al Señor en su corazón. Y el enemigo tampoco. Y usted sabe que cuando usted alaba, pero usted mira, lo amplifica. Lo amplifica. El enemigo dice, ay, mi madre, lo tengo en problema, pero mira, ya está alabando. Apenas se puede que no puede saber lo que usted tiene en el corazón, porque él no es omnisciente. Eso solo es un atributo de Dios. Por eso cuando usted lo amplifica, es que puede decir, ah, mira, le está dando alabanza a Cristo. Así que si usted de los que alaba internamente, amplifíquelo, por favor. Alabe hacia afuera. Dice que alabemos a Dios con júbilo, con júbilo, con grito insolente. Vamos, alaba, alaba, alaba. Vamos, una bulla, vamos. Vamos, una alabanza fuerte. Con el nombre de Jesús, Padre. Y los muros van a caer. Como caerán los muros, mi Jesucristo. Cuando el pueblo alaba a su nombre, Padre. Todo muro que el enemigo quiera levantar, vamos a declarar en el nombre. Gloria a ti, Dios.